estáis de pie o sentados. Lo digo porque la información que hoy se os va a dar, más vale que os coja sentados, que no sea que os desploméis de la energía que lleguéis a recibir, porque hablaremos de pirámides. ¿Y con quién? Pues con el profesor Tristán Castell de Pinós, profesor nuevamente, y creo que hablo en nombre de miles de seguidores de Sabiens, deseoso de escuchar, sentir, aprender y compartir tu conocimiento. Bienvenido. Bueno, pues nuevos y piramidales días, porque ¿cuántas veces hemos visitado este mundo de las pirámides? Que si son sanadoras, que si las hicieron los Anunnaki, que si sirven para incluso promover la energía sexual cuando esta está muy baja, cosa que tampoco sería, digamos, algo como para desechar, pero lo dejo ahí de paso, ¿no? Y que, ¿por qué hay tantas pirámides en el mundo? ¿Tienen una relación entre ellas? ¿Son una malla cósmica que contiene lo que es la superficie del planeta? Cuando hablamos de pirámides, y hablamos de pirámides, las de Yucatán, el Teotihuacán en México, espectacular, las de Giza, por descontado, las pirámides de Sudán, las desconocidas, las más desconocidas de Egipto, Hawara, Snefru y otras, seguimos hablando de que hay una manifestación de una cultura que de pronto, digamos, como una seta, aparece pues algo que se parece en todas partes, que son las pirámides. Y no quiero dejarme las pirámides de Bosnia, es un tema muy interesante, las chinas, como siempre, ocultadas en el misterio china, es como si estuviera, digamos, tapada por una bruma informativa. Digamos, yo creo que realmente China llegará a dominar el mundo porque no se dejan ver, o porque no dejan ver sus intenciones, aunque muchos, hace mucho tiempo que decimos, la verdadera invasión del mundo no es la islámica. Estos gritan mucho, pero son, ya los ves, a los que no ves son a los chinos por donde van. ¿No dijo, el profesor, no dijo en su momento Napoleón, dejad, y esto rondaba el año 1800, dejad que el gigante duerma, porque cuando despierte, y yo me pregunto, hoy lo podemos interpretar, pero en aquellos tiempos las distancias y todo, la información, la capacidad de reactivación tecnológico-militar, esto de la China, ¿cómo podía saberlo ese hombre? Pues mira, es que además es que Napoleón, que era un hombre de una sociedad súper secretísima, que nacía en la isla de Córcega, porque él era corso, el corso maltés, ¿no? Como diría el famoso cómic, ¿no? Era corso, y entonces él conocía y estaba iniciado. Hay que pensar una cosa, que hay momentos en los cuales se producen movimientos militares extraños. Después de que él ya está confirmado como un gran general y un gran militar, y siempre hay que recordar que la palabra Napoleón o Napoleone viene de los servidores de Apolo, al igual que el famoso descifrador, digamos a medias, vamos a dejarlo a medias, Champollion es el campo de Apolo. Aquí hay relaciones, digamos, como muy secretas, ¿no? Este hombre va a Egipto porque allí sabe que está el resto de Atlantis oculto, y para eso ha de pasar una noche entera en la Gran Pirámide. Pues a nuestra tríada. Algún día lo estudiaremos porque seguramente podremos sacar muchísimas más analogías. Pero bueno, nos apartamos un poco de la piramidología, que es lo que hemos venido pues un poquitín a comentar hoy, ¿no? Y tanto que sí, pues...
Vale. Uno, 90. Ah, puede ser uno pequeño, pequeño, 90 esquina, 1, 2. Que sea igual, doble, esquina, doble, doble y doble, pero bajo.